Bueno, llega el banco más grande de América Latina, banco brasileño, que lo recibimos, obviamente, con mucha expectativa, le damos la bienvenida, obviamente el deseo y el interés de que llegue no solo el banco más grande de América Latina, sino que llegue un banco que le ponga una dosis adicional de competencia al sistema financiero para que tengamos crédito más barato, servicios financieros más económicos. En fin, la competencia es saludable y qué bueno que haga presencia en Colombia el mayor banco de América Latina. Itaú es un banco muy importante hoy a nivel global. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos la semana pasada en Davos. Tienen una enorme cantidad de clientes a nivel mundial y pues qué bueno que estén en Colombia porque más competencia es más saludable. Bancos más grandes, bancos que tengan también una buena trayectoria a nivel internacional, pues son bancos que van a ser bienvenidos en nuestro país. ¿En qué consiste ese convenio firmado entre Itaú y Corban? No, yo no conozco los detalles. Sé que se ha producido una alianza, pero que el accionista controlante, es decir, el accionista mayoritario, será Itaú. De manera que pues realmente eso es lo que nosotros hemos visto en la superintendencia financiera y que, pues francamente hablando, creemos que para Colombia es saludable que haya nuevos jugadores, que haya nuevos bancos y sobre todo bancos pues con capacidad de ponerle más competencia al sector financiero en Colombia.